Vamos ahora hasta México porque allí montones de basura se han acumulado en vertederos ilegales de Ciudad de México en las últimas semanas. El gobierno clausuró en el mes de diciembre su principal depósito de basura, considerado como el más importante del mundo. 10 pesos. Los camiones de basura hicieron cola durante más de 6 horas para descargar en las estaciones de tránsito. Mientras tanto, incluso los barrios más ricos han sido escenario de la acumulación de las bolsas de desperdicios, ya que los vertederos cercanos rehusaron recibir los desperdicios de la capital. El principal depósito de basura, denominado Bordo Poniente, fue cerrado a fin de evitar la contaminación de los mantos acuíferos y de la atmósfera. Por otro lado, la prensa ha publicado recientemente una foto de empleados municipales descargando toneladas de basura en este vertedero. Hay cierta confusión, obviamente, ahorita lo podemos ver en algunas partes de las calles, problemas en la recolección de la basura en el Distrito Federal a raíz del cierre del Bordo Poniente, a pesar de que ya se había planteado este cierre en distintas ocasiones en los años pasados. Nosotros vemos el cierre del Bordo Poniente como una oportunidad única para las autoridades del Distrito Federal de realmente emprender políticas nuevas de basura cero. La iniciativa del cierre del vertedero se ha adoptado prometiendo que se comenzaría a usar un sistema de procesamiento de desperdicios más ecológico en esta capital. Sin embargo, al parecer, el proceso de pasar a un sistema moderno de recolección de basura ha provocado problemas serios para la Ciudad de México. Ponerse metas específicas y claras de reducción de la basura, concretas y definidas en el tiempo. Por otra parte, fortalecer los programas de separación y reciclaje, lo cual ya se está haciendo de cierta forma en el Distrito Federal. Y finalmente, involucrar a los productores y comercializadores para que rediseñen sus productos, que se bajen la cantidad de sustancias tóxicas hasta alcanzar su eliminación dentro de los productos. Nosotros nos vamos, pero la información continúa en nuestra página web, ya saben, www.hispantv.com, donde podrán encontrar las últimas noticias actualizadas minuto a minuto. También pueden encontrar allí las frecuencias para que puedan sintonizarnos vía satélite. Sin tiempo para más, ponemos el punto y final a esta edición informativa. Les recordamos que en hora y media volveremos con más información. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.